Estamos de regreso, bloque 2 de Tiempos Violentos. Conversábamos con David Debrond, nuestro economista invitado, y no, la verdad es que era bien sorprendente lo que nos planteaba respecto de esta comisión técnica. ¿Qué piensan nuestros invitados de todo esto? Se lo preguntamos luego de saludar a don Mauricio Daza. ¿Cómo está, Mauricio? Buen lunes. Muy bien, buenas noches. Comenzando otra semana nueva en Tiempos Violentos, porque los tiempos siguen estando violentos. No solamente vamos a hablar de las ISAPRE y esta... este perdonazo finalmente, que es un descaro absoluto, sino también de otras polémicas. Oiga, el señor Crispi, bueno, ¿va a ir o no a la citación de la Cámara de Diputados por el caso convenio? ¿Qué dijo el Contralor sobre esto? ¿Qué es lo que no dijo el Contralor sobre esto? Bueno, de eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para cada uno de nuestros invitados, comenzando con don Gonzalo Fuensalida, ciudadano de la República. ¿Cómo está, Gonzalo? Gusto saludarlo. ¿Qué le pareció que conversamos el primer bloque? Muchas gracias por esta bendición, esta invitación que hemos recibido hoy día. Y bueno... un laberinto más, estos laberintos sin salida que nos estamos empezando a acostumbrar, ¿no? O sea, el tema de la ISAPRE, la reforma previsional, la nueva constitución, tiempo, la invitación a Crispi, puras cosas que no les veo salida. No les veo salida a este laberinto del Minotauro llamado Chile. Y nos acompaña por primera vez en el programa, la saludamos con mucho cariño, Polín Cantor, ex ministra del Deporte. ¿Cómo está, Polín? Muy buenas noches. 10 segundos para usted desde ahora, ya. Yo creo que acá no pueden haber dobles lecturas. Yo creo que independiente de lo que uno pueda pensar del fallo que se dictó, acá necesitamos buscar una salida política. No se puede dejar caer el sistema de salud privado. Es relevante para 3 millones de chilenos. Tiempo, Paulín. Es relevante, no se puede dejar caer el sistema privado. Aquí debe haber una salida política. Lo vamos a estar conversando en cosa de instantes junto a nuestros invitados. Gracias por estar aquí, Paulín. Y también está con nosotros don Rodrigo Rodríguez, habitué del programa, como Gonzalo, bueno, como muchos otros. Rodrigo, muy buenas noches. 10 segundos para ustedes de ahora, ya. Muy buenas noches, tío conductor. Es un agrado estar de nuevo acá. Es preocupante lo que señalaba el economista. En una necesidad de legitimidad del sistema privado, parece que no la está teniendo el producto de este acuerdo político. Mire, voy a citar una comisión técnica para definir mi edad. ¿Por qué me dice tío? Estamos en los 40, ¿no? De cariño, sí, 40. Sí, de cariño, de 43 cariño. En marzo, si no me equivoco. Sí, 43 en marzo. ¿Usted anda por ahí? 40, cerrados. 40, ah. Sí. Bueno, la vida me ha tratado mal, por eso no, se la perdono. Oiga... Vamos a revisar. Esto es bien llamativo, ¿eh? Y usted, Paulino, decía, aquí la salida tiene que ser política. Yo se lo preguntaba a David. ¿Aquí hay una salida política? Él me decía, bueno, sí, yo creo que sí. Tú me dices, tiene que ser política la salida. Ahora, bajar de 1.400 a 451 parece exagerado, ¿no? Es que yo creo que al final esto no tiene que ver tanto con los números. Ya, porque al final el cierto fallo dictaminó algo, el fallo ha sido bien cuestionado. Y lo que tenemos que buscar acá es qué es lo que hace sostenible el sistema. Y después, ¿qué tienes que mejorar? ¿Qué leyes tienes que, digamos, sacar? No nos olvidemos que llevamos con ley cortas de ISAPRE, ley largas de ISAPRE, ya en los últimos 4 gobiernos. Entonces, este es un tema que yo creo que en general los chilenos ya están cansados, quieren una respuesta, hay que hacerse cargo y tenemos que hacernos cargo desde el sentido común. Y sí, no desde la ideología política. Ahora, el fallo de la Suprema es bien claro, y lo que determina el órgano rector de las ISAPRE, la superintendencia de ISAPRE, también es bien definitivo. Entonces, cuando aparece una comisión con otro monto, la gente se plantea, chuta, esto es un arreglín, esto entre comillas un arreglín, entre comillas una cocina política. ¿Qué se le puede responder a toda esa gente, Gonzalo? Yo creo que esto es un laberinto, ¿eh? Como mucho que se están gestando este último año. Cosas que en el fondo uno dice, ¿por dónde salimos? Porque no se vislumbra una salida. Yo creo que las soluciones políticas tienen que ser legítimas. No solamente son soluciones que se pongan dos o tres de acuerdo. Hoy día estamos en otra época, ¿no? En el siglo XXI, donde transparencia y donde finalmente tienen que ser legítimamente políticas también. Sí. ¿No? No solamente tener una salida, un acuerdo, sino que también que suene bien. ¿Ah? Que se vea bien. Claro. Y para eso tiene que ser que sea también en el sentido, como decía la Paulín, en el fondo de sentido común, pero sentido común para todos. Que nadie sienta que acá alguien se está yendo la pelota para la casa. Yeah. Y este tema, yo creo que contra más se alargue, es más difícil de solucionar. Y creo que esta comisión, finalmente, en vez de plantear un escenario como realizable, plausible y legítimo, yo creo que enredo más el tema a poner un monto claramente inferior. Y obviamente que volvemos a lo mismo, si finalmente hay un fallo de la Corte, hay una tabla de factores definida por la superintendencia
Y claro, finalmente el mundo político, los legisladores del Senado, tiene que sacar una ley para cumplir ese fallo. Y eso de alguna manera creo que está bastante enredado. Rodrigo, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Se va a tomar el informe o no se va a tomar el informe? ¿Se va a la sección de malas ideas, como decíamos? Al parecer sí, pero más que qué va a pasar con el informe, a mí me preocupa algo que es mucho más profundo. A ver. Y que estuvo en el centro, en tres días más, en un nuevo 18 de octubre del 2019, un nuevo conmemoración, aniversario, para algunos otros fue una tragedia. Tendremos que ponernos de acuerdo en cómo lo vemos esa fecha. Pero aquí hay una sensación de abuso y de deslegitimación del sistema de las ISAPRES en un contexto donde el Poder Judicial, más de un millón de veces, señaló a través de resoluciones judiciales de que las ISAPRES cometían ilegalidades en cuanto a afectar las garantías fundamentales de los chilenos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo va a evaluar la ciudadanía un arreglo político, que yo estoy de acuerdo con Paulín, a la política hay que solicitarle que genere acuerdos en pos de avanzar en temas sociales, que resuelva? Pero al mismo tiempo eso tiene que tener una zona roja de no pasar una determinada línea. Y me parece que bajar de 1.400 millones a 400 en razón de una comisión política, cuando a quién de ustedes, señora que está en la casa, el Poder Judicial cuando le falla a usted tiene que cumplir. Las ISAPRES llevan más de una década y con más de un millón de fallos en contra y siguen salvándole el pellejo. Yo entiendo que tiene que haber una solución que no implique la caída de las ISAPRES, pero por favor, la legitimidad del sistema político está en juego con decisiones como las anteriores. Mauricio Daza, lo escucho. A ver, yo creo que no hay que olvidar el origen de este fallo, ¿ya? El origen de este fallo está determinado porque las ISAPRES no cumplieron con la tabla única de factores que se definió desde el año 2020. Simplemente no la pescaron, así derechamente en buen chileno, siendo que estaban obligados a respetarla, porque además se fundaba en un fallo anterior del Tribunal Constitucional, donde señalaba que ciertos factores como el género o el sexo no podían ser utilizados para determinar el precio de los planes. Entonces, en rebeldía a la ley, ellos dijeron, ¿sabe qué? Es súper sencillo. Yo les voy a subir igual porque se me antojó y no voy a pescar la tabla única de factores los planes a cada uno de los afiliados. Hicieron el siguiente cálculo, dijeron, mire, ¿sabe qué? Bien, se los voy a subir a todos. Pero va a haber un grupo que va a recurrir a la justicia, ¿verdad? Y ese grupo que va a recurrir a la justicia, ¿qué es lo que va a obtener? Obviamente que su plan no suba porque es manifiestamente ilegal ese aumento. ¿Pero cuántos van a recurrir? ¿El 20%? Bueno, entonces con el 80% restante que no reclamó, bueno, ahí va a entrar la plata. O sea, fueron dineros mal habidos por parte de la ISAPRE. Y lo único que ha hecho la Corte Suprema es decir, ¿sabe qué? Esa plata que usted cobró ilegalmente la tiene que devolver. Bien, entonces el punto es claro. Se manda una ley para ver cómo se va a concretar esa devolución, porque es una suma que la ISAPRES considera que es importante de dinero. Ese dinero mal habido en alguna parte está, probablemente se la repartieron como utilidad, pero bueno, como fuese, mandaron una ley para ver cómo se va a cumplir. Pero definir cómo se va a cumplir es distinto a eliminar el qué es lo que tienen que cumplir. Y eso es lo que está haciendo esta comisión. Esta comisión no está interpretando el fallo de la Suprema para ver cómo va a cumplir, lo está modificando. Y por lo tanto está yendo en contra de una sentencia judicial ejecutoriada dictada por el máximo tribunal de la República y además pretende legislar con efecto retroactivo para eliminar una deuda que según la Corte Suprema existe. O sea, está bien, busquemos fórmula, pero tiene que ser dentro de un marco de respeto mínimo a los fundamentos básicos de un Estado de Derecho en forma en el siglo XXI en Occidente. Y acá estamos incluso pasando ese mínimo civilizatorio. Oye, es verdad lo que plantea Mauricio. Vamos a ver dónde termina todo esto. Yo soy de los de esos chilenos desesperanzados. Yo creo que aquí no va a pasar nada. Nunca vamos a ver parte de esos dineros. No sé por qué, tengo esa triste corazonada. Bueno, vamos a lo que pasó este día con la visita del Contralor General de la República a la Comisión Investigadora del caso Convenio. No va Miguel Crispi, pero va el Contralor. ¿Qué fue lo que planteó? Esto es una parte, mire. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas en el sentido que acabo de expresar, es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones. En el caso en particular del señor Crispi, que es
efectivamente la persona que desempeña el cargo de jefe de asesores de la presidencia, es cierto que no existe todavía una jurisprudencia, no existe una situación que se haya presentado en el pasado respecto de lo mismo. Y por lo tanto, nosotros lo que nos corresponde hoy día es esperar que nos responda para poder emitir el dictamen, que evidentemente esperamos hacerlo a la brevedad. Ahí está una de las primeras impresiones que destacó esta jornada con la visita del Contralor Bermúdez a la comisión. Y él habla, claro, de los funcionarios públicos. Perfecto, los funcionarios públicos se comprende que deben ir porque les corresponde por su cargo, ¿cierto? Por la labor que desempeñan. Pero también dice que bajo su administración el criterio ha sido privilegiar la función pública. Mira el detalle, la función pública por sobre el régimen de contratación. Es decir, da lo mismo la forma en la cual tú sirvas al Estado o sirvas a la sociedad a través del aparato público, pero debes ir igual a responder. La esencia está en responder. Gonzalo Fuenzalía, ya parece que todo el mundo le está diciendo al señor Crispe que vaya. Sí, claro, yo creo que no hay que defender lo indefendible. O sea, aquí claramente el Contralor lo dijo, nuestro sistema constitucional y nuestro Estado de Derecho y el sistema democrático que tenemos se basa en que nadie está sobre la ley. O sea, todos nos fiscalizamos, o sea, los que están en el mundo público, todos se fiscalizan entre ellos. El presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente, los parlamentarios pueden ser destituidos, el ministerio, el fiscal nacional también. O sea, todas las personas tienen que rendir cuenta. ¿Por qué? Porque trabajan en un órgano fiscal y el sueldo se lo pagan todos los chilenos. Claro. Y bueno, Crispi es una persona que está en una función, sea honorario, tira boletas, pero tiene un contrato de honorario, y que finalmente está realizando una función dentro de un órgano público y está siendo financiado, o sea, su sueldo, su remuneración se paga con cargo al presupuesto de la nación. Claro. Y es más, lo que está haciendo, yo creo que esto es como la crónica de una muerte anunciada, porque se metieron en algo que yo, para mi gusto, es indefendible. O sea, la Constitución establece que la Cámara de Diputados fiscaliza, y fiscaliza a través de una serie de herramientas. Y una de las herramientas que le establece el artículo 52 es justamente hacer estas comisiones especiales de investigación, donde pueden pedir información y pueden citar. ¿A quiénes? A los ministros de Estado. Pueden a los funcionarios de la administración pública. No habla de empleado, habla de funcionarios de la administración pública, lo que es bastante amplio. Sí. Y también incluso va más allá, a personas que están en las empresas del Estado. Uno podría decir, oiga, es que Crispi no está regido por el estatuto administrativo porque es honorario. Bueno, las personas de las empresas públicas tampoco. Por eso que la lógica acá es que cuando yo estoy investigando una situación que se produjo en la administración pública, yo puedo citar, y eso está en la Constitución. Entonces, al final, al no ir, lo que está haciendo el gobierno y avalando esto es ir en contra de la Constitución. Sí. Y quitarle a la Cámara de Diputados su rol fiscalizador. Y en esto, y lo puedo decir porque yo estuve en la Cámara de Diputados 8 años, que en esto hay solidaridad transversal, fíjate. A ver, ¿cómo cuando es? Uno ningunea a la Cámara de Diputados, como lo están haciendo, el no ir, van a empezar a encontrarse con un apoyo, o sea, con un rechazo a la decisión de no ir, y un apoyo transversal al diputado Castro, que está de presidente, porque finalmente es como ningunear a la institución y decirle, mire, son tan poco importantes ustedes, y es tan poco importante lo que dice la atribución constitucional, porque la Cámara es la que fiscaliza, no el Senado, es que nosotros no vamos. Porque por una serie de teorías que vamos a inventar, que a un horario, que no es empleado, mira, si al final, vuelvo a repetir como el principio básico, él es una persona que está en un órgano fiscal, en la presidencia de la República, su remuneración la paga el presupuesto de la Nación, y finalmente es un funcionario que realiza labores en la administración pública del Estado. Esa solidaridad es bien transversal, yo la he visto. La semana pasada no ha habido parlamentario que no me haya dicho que debe ir. La diputada Ana María Gazmuri, el diputado Giordano, el diputado Raúl Soto, con quien conversamos, todos dicen, sí, o sea, Crispi tiene que ir, debe ir. Paulín, usted que ahora está al otro lado, en la otra vereda, ¿cierto? Es oposición, pero fue oficialismo. ¿Qué le pasa cuando ve que Miguel Crispi, que fue diputado y fue un diputado sumamente riguroso con el oficialismo, hoy está en el segundo piso, el jefe de los asesores, y simplemente no va a una instancia relevante como la Comisión Investigadora del Congreso? Ay, yo creo que esto no tiene doble lectura. Es como reírse de los chilenos. La verdad es que no se entiende. Ese refrán, cierto, que dice, cuando el río suena es porque piedras trae, lo único que hace es levantar más sospecha, es decir, ¿qué responsabilidad puede tener? ¿Por qué se está escondiendo? Si tú no tienes nada que esconder, lo primero que tienes que hacer es decir, acá estoy, disponible, está mi testimonio, investiguen, hablen conmigo, estoy totalmente, digamos, acá a su disposición. Hoy día la transparencia es clave.
Y cuando tú no quieres asistir a algo, es porque tú algo no quieres mostrar. Entonces, acá se están escudando en una serie de resquicios legales, de alguna forma, pero hoy día no están los tiempos para los resquicios legales. Lo que tú quieres es que tus autoridades, y él es una autoridad, porque digamos las cosas como son, cuando hay un evento y él como jefe de asesores le encanta estar sentado en primera fila en esa silla. Entonces, no quiere estar al final, no quiere ser un NN, que de alguna manera es lo que está tratando de hacer ahora. Entonces, tú tienes también que ser congruente con el cargo que tienes. Tiene un cargo que es relevante en la política pública, su sueldo lo pagamos todos los chilenos. A mí me ha tocado estar también en ese lado. Yo en el primer gobierno del presidente Piñera estuve a honorarios cuando dirigí la Comisión Bicentenario con Eligio y Virsano. Y evidentemente que yo tenía que estar a disposición de cualquier requerimiento que tuviera, no me podía estar escondiendo como el avestruz. Y creo que en ese sentido le está haciendo un daño enorme al gobierno, porque nuevamente caemos un poco en esto de la superioridad moral. Claro. Es decir, es que yo soy superior y por lo tanto no tengo que ir a declarar. Sí, claro. Ahora, en el caso de Crispi, hay una diferencia respecto de los ministros, Rodrigo. Los ministros siempre dicen que son fusibles, ¿cierto? Para proteger al presidente. Y el segundo piso no está directamente para ser fusible de nada, sino para acompañar, para asesorar, para informar, para, no sé, son una especie de soporte, de primera contención para el presidente o para la presidenta de turno. Y en este caso, el segundo piso se ha transformado en un foco de atención, en un incendio para el presidente, en un problema para el presidente. ¿Qué crees tú que está esperando Miguel Crispi para ir? ¿O simplemente para renunciar, como muchos diputados de oposición y oficialistas han pedido? Sí, pues efectivamente el segundo piso es como el ajedrecista que mueve las piezas desde arriba, ¿no? Pero me parece que es inaceptable la posición de Crispi de no asistir al Congreso a la Comisión Investigadora, principalmente por la razón que da cuenta el Contralor General de la República, que es dar cuenta a la ciudadanía y al Congreso respecto de la función que cumple. Y el señor Crispi se está escudando en un tecnicismo que hay que explicarle a la gente que no está mirando en la casa. El Estado contrata personas por vía de planta, que es como un contrato de trabajo tradicional, asimilándolo a la empresa. Contrata, que también es como un contrato de trabajo tradicional, pero solo dura un año, y los honorarios. Y los honorarios, se supone que la norma dice que no son funcionarios públicos, primero, y que son para labores específicas y esporádicas. Pero los tribunales laborales, cuando un funcionario honorario demanda, casi siempre ganan, porque entiende el tribunal laboral que son funcionarios que en la práctica iban todos los días, que no era una función esporádica y específica. Entonces, a lo que hay que echar mano es a lo que ocurre en los hechos, no lo que dice el papel y que en el papel diga que son honorarios y como la ley dice que no son funcionarios públicos, por eso me escudo y yo no voy. Lo anterior es inaceptable en un Estado democrático, como dijo Mauricio, del año 2023, del siglo XXI, en donde necesitamos el famoso accountability, dar cuenta, ser transparentes y rendirle cuenta a la ciudadanía y al Congreso respecto a lo que se está haciendo en un cargo tan importante como el ajedrecista que mueve las piezas en la moneda. Mauricio Daza, el Contralor General de la República sacó un conejo al sombrero, dijo algo sorpresivo. Para mí gustó, puso una especie como de sello de algo que todos sabíamos. Debe ir Miguel Crispi, ¡pa! El Contralor. ¿Pero te sorprendieron sus palabras o no? O sea, a ver, lo que pasa es que el Contralor habló ocupando de manera muy precisa las palabras, ¿no? Primero habló de principios globales, generales, ¿no? ¿Qué es lo que debiese funcionar en un Estado democrático de derecho, ¿no? Y habla, entre otras cosas, de los principios de que las personas, los funcionarios públicos, todas las personas que estén vinculadas con una actuación o función pública más allá del sistema de contratación, tienen que rendir cuenta de lo que hacen. Rendir cuenta, perfecto. Pero rendir cuenta no significa que Crispi tenga que ir obligadamente a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a declarar, porque esa es una forma específica de rendir cuenta. El señor Crispi, claro, uno podría decir, es que rinde cuenta cuando él entrega un informe, de hecho lo tiene que entregar, y apareció en Radio Bio Bio, ¿no? Que entregaba informe antes de cobrar su boleta honorario, ¿no? De 5.900.000 pesos brutos, ¿no? Y ese fue básicamente la noticia que ahora está señalando Bio Bio. Pero eso no es algo irregular, generalmente las personas que están bajo honorario con el Estado tienen que entregar un informe y él le paga la boleta, es una forma de rendir cuenta. Bueno, entonces, el Contralor, ¿qué otra cosa dijo? Dijo que iba a emitir, ¿no?, una resolución para zanjar esto porque fue requerido por parte de la Cámara de Diputados y que no existe ningún precedente en esta materia y, por lo tanto, este va a ser un precedente. ¿Cuál es el punto del precedente? La resolución del Contralor podría ser recurrida ante los tribunales de justicia, ¿no?
Y finalmente ahí la Corte Suprema tendría que definir esta controversia, que es como lo que dijo Rodrigo, ¿no? Esta controversia tiene que ver con que la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados hablan de funcionarios de la Administración del Estado, que son los que están obligados a ir, ¿ya? Ahora bien, la hipótesis sería de que Crispi no sería un funcionario de la Administración del Estado porque no está ni a contrata ni de planta, sino simplemente hace boleta, digamos, trabaja una prestación de servicio externa, entre comillas, para el Estado, ¿no? Para el gobierno. Esa es como la hipótesis, ¿no?, que se plantea para que no vaya. Ahora, habrá que ver, bueno, cuál es esta resolución y además si es que sale la resolución en el sentido que igual tiene que ir, bueno, a ver si es que Crispi va a recurrir de esto a la justicia, lo que sería impresentable, pero puede hacerlo. Ahora, ese es un tema jurídico, ¿no? Que, ojo, que es plausible. ¿Para qué le voy a decir que no es plausible? Es plausible. ¿Por qué? Porque, de hecho, no hay un precedente que lo establezca. Ahora, mi opinión es que cualquier funcionario de la Administración del Estado, cualquiera que sea el mecanismo a partir del cual él está contratado, en la medida que realiza una función pública y reciba dineros del Estado como remuneración, está obligado a ir. Ojo, el Código Penal zanja esta cuestión. El artículo 260 señala que todas estas personas son funcionarios públicos. Ahora, hay otro argumento. Uno podría decir, pero cuando quieren que sea funcionario público, entonces la ley lo establece expresamente. Bueno, pero ese es un tema jurídico, pero es un tema político. El tema político es el siguiente. Cuando se destapó el caso Convenio, ¿qué es lo que dijo el presidente Boric? Caiga quien caiga. Acá nosotros vamos a dar toda la información que se requiera, no vamos a dudar en aportar antecedentes. Sí. Ninguno. Y resulta que la persona más cercana a él, del jefe de su equipo de asesores, resulta que no va a dar explicación a la Cámara de Diputados. Oiga, entonces, ¿cuál es la verdad, pues? ¿Va a colaborar el gobierno o no va a colaborar? Y también acá se mete otro tema, que es un poco más profundo, pero relevante. ¿Qué es esta cuestión del segundo piso de la moneda? ¿Hasta cuándo, pues? Porque no está en el diseño institucional de Chile, pues. Nuestro diseño institucional es un presidente de la República que tiene como colaborador a los ministros de Estado, ¿no? Y si tiene algún tema el presidente, bueno, y necesita una asesoría, se reúne con los ministros y ve los temas de su cartera. Pero se ha creado esta unidad, este segundo piso, este injerto en nuestra institucionalidad que ya no se sabe exactamente qué es lo que hace y ahora parece que tienen suprapoderes. Entonces, bueno, yo creo que ya es hora de poner un límite a esto y ojalá que finalmente haya un pronunciamiento formal de que el señor Crispi tiene que ir porque políticamente debiese ir. Y ojo, no solamente los ministros son fusibles del presidente, todas las personas de su confianza lo son. Y esto está ya afectando al presidente Boric, que se supone que Crispi debiese resguardar. Hay algo de lo que quiero que nos hagamos cargo y que tiene que ver con que hoy todos los dardos apuntan a Miguel Crispi. Claro, no va, se niega, está en la nebulosa, mandó una carta a Secarilla, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué me dicen de la responsabilidad del gobierno en esta situación? Porque aquí la ministra del Interior, Carolina Tohá, como en su calidad de vicepresidenta, ¿cierto?, por la gira presidencial, habla respecto al tema y blinda a Miguel Crispi. El ministro Cordero, el ministro de Justicia, también ha hablado de la materia, también ha sostenido la tesis de que Crispi no debe estar. Entonces, aquí también el gobierno se ha jugado por blindar, como dijo el diputado Raúl Soto el viernes pasado aquí en el programa, al señor Miguel Crispi. ¿Por qué, Polín? Ay, yo creo que están cometiendo un tremendo error, porque si tú quieres blindar a alguien de esa forma, lo único que estás levantando son más sospechas. No quieres dar la cara frente a la ciudadanía. Entonces, acá es todo. Entonces, todos los funcionarios que están a honorarios tienen cierta impunidad, es decir, pueden cometer delitos, fraude, y nunca nadie los va a llamar a declarar. Entonces, creo que la verdad, en ese sentido, el gobierno acá solo tiene que perder con esta actitud. Tanto el presidente como la ministra Tohá no pueden estar resguardando a alguien como en una caja de cristal que no lo puedan tocar, claro, y que no pueda comparecer ante las instituciones que lo llamen, sea cual sea. Ahora, el caso Convenio es grave, sí, porque acá tenemos un tema de fraude al fisco con un mecanismo, digamos, de defraudación, que la ciudadanía tiene todo el derecho a que se investigue hasta las últimas consecuencias. Entonces, los ciudadanos quieren congruencia de parte de sus autoridades. Sí, claro. Y esto no lo está haciendo. En el caso de esta línea argumentativa, ¿cierto?, del blindaje del gobierno a Miguel Crispi, también tiene una contracara, Gonzalo, que es que el gobierno ya dejó caer a Giorgio Jackson. Si ahora la oposición pide a Miguel Crispi y lo dejan caer,
después van a ir por otro ministro o podrían potencialmente ir por más, ¿cierto? Esa me da la sensación, yo estoy en el Palacio de Gobierno, que es uno de los motivos, argumentos por los cuales sostienen a Crispi. Pero, ¿están cometiendo un error al sostenerlo o se están adelantando una potencial crisis en el futuro? O sea, yo creo que la tesis de funcionario público, de administración pública, que es distinta al empleado público y todo eso, al final no tiene un sustento. Si finalmente la persona honorario no está regida por el estatuto administrativo porque no hace carrera funcionaria, pero está establecido en la misma ley de la administración del Estado. Es un funcionario de la administración del Estado y por eso que las citaciones, incluso uno puede citar personas de las empresas públicas que tampoco están ni siquiera están regidos por el estatuto administrativo. Entonces, al final, esta tesis muy leguleya, buscarle el resquicio por aquí y por allá, se les va a caer de todas maneras. Pero voy a lo que decía el profesor Daza, que se me había olvidado. A ver. Caiga quien caiga. El presidente partió hasta esta crisis, o sea, con esa frase, claro. El presidente, para variar, se puso la soga en el cuello antes de tiempo, porque lo primero que sale diciendo es caiga quien caiga, nosotros vamos a apoyar en todo, vamos a dar toda la información. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde están dando la información? ¿No era caiga quien caiga? Entonces aquí claramente hay una protección, como decía bien la Paulina, tratar de proteger a alguien que alguna vez muy cercano al presidente, pero que está, al igual que todos los funcionarios públicos, tiene que estar disponible para ser citado. ¿A qué? A que le hagan preguntas, no hay a nada más de eso. Y además que cometen errores como bien infantiles, o sea, contesta por escrito, o sea, por oficio. Si esa facultad la tiene solo el presidente de la República, si quieres, pero no es presidente de la República. Y lo otro que finalmente, cuando dicen una entrevista que he escuchado en la radio que dice, no, lo que pasa es que él maneja mucha información porque está cerca al presidente. Por favor, si no lo están llamando para preguntarle cosas de seguridad interior del Estado, claro, cosas que comprometa la seguridad externa de Chile, si no lo están llamando por eso, están llamando para decir, oiga, tenemos algunas preguntas porque aquí se robaron miles de millones de pesos la Fundación a través de un mecanismo y muchos coinciden en su partido, entonces queremos saber qué información tenía usted, cuándo supo el presidente, cuándo no supo. O sea, cosas como de sentido común le van a preguntar. Sí, y principalmente enfocado en el tema de Procultura, Alberto Larraín, el famoso convenio por pintar las fachadas de las casas en Antofagasta, para allá apunta, pero también las fechas. Cuándo supo, a quién le dijo a él, cuándo le informó él al presidente, si es que le informó, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas preguntas siguen ahí en el aire. Vamos a ir con Rodrigo Ratic, pero antes tenemos la opinión de la diputada Giovanna Ahumada, que es miembro de esta comisión investigadora. Escuchémosla. Hoy tuvimos en la comisión investigadora al Contralor General de la República, quien nos dijo claramente que el señor Crispi debe venir a la comisión a dar explicaciones, a entregar la información a una fuerza democrática como lo es el Congreso. Por eso le hago un llamado al presidente, que abra los ojos de una vez por todas, que se dé cuenta del daño que el señor Crispi le está haciendo a su gobierno. Esto hágalo por el bien de Chile. El señor Crispi debe salir de su cargo. Se suma otra voz a las que le piden al señor Miguel Crispi que vaya finalmente a esta comisión a responder las preguntas y no enviar simplemente estas seis carillas. Rodrigo Ratic, ¿cómo se condice el caiga quien caiga del presidente con que su principal asesor no vaya en dos oportunidades a la comisión investigadora? No, lamentable. El gobierno del presidente Boric es mi gobierno. ¿Qué le voy a decir yo a usted en la casa? Es mi gobierno y yo estoy orgulloso de pertenecer como militante del Partido Liberal al gobierno del presidente Boric. Se están haciendo cosas muy bien. Pero en el caso cabal del presidente Boric, en el caso más relevante de la administración de este presidente, se están tomando decisiones que afectan el relato del caiga quien caiga. Y el caiga quien caiga es muy importante porque el caso de convenios es un misil al relato político del gobierno de Boric, en donde llegamos con un relato de avanzar en desigualdades, en que los recursos públicos, en que necesitamos una reforma tributaria para mejorar el estándar de vida de la mayoría de los chilenos. Y cuando las platas públicas se mal utilizan, como ocurrió en el caso convenio, y cuando hay una necesidad de mostrar avances respecto a querer resolver lo anterior, y no hay un correlato en los hechos, estamos afectando el propio leitmotiv, la propia causa que genera el por qué el gobierno de Boric salió electo. Entonces lo anterior me parece muy grave, respecto a cómo el gobierno está tomando esto. No se debe blindar a Crispi. Crispi debe ir. Y Mauricio habló del derecho penal. Es muy importante hacer la analogía. En materia penal, cuando un funcionario honorario en una investigación llega y dice yo soy honorario, el tribunal o el sistema penal le dice no me venga con patudeces, señor. Todos los funcionarios públicos son planta, contrato, honorario. ¿Por qué? Porque el bien jurídico a proteger en materia penal es sumamente relevante. Estamos hablando de delitos.
Lo mismo deberíamos aplicar en el contexto de lo que está haciendo el señor Crispe y el blindaje que le están haciendo de manera irrisoria desde La Moneda. Mauricio, te voy a pedir un que saque un superpoder que poca gente tiene, la bola de cristal. ¿Qué crees que va a pasar acá? ¿Va a ir Crispe a la comisión? ¿No va a ir Miguel Crispe a la comisión? ¿Va a renunciar Miguel Crispe? ¿Lo van a sacar a Miguel Crispe? ¿Qué crees que va a pasar con el señor Crispe? Yo creo que Crispe, antes de declarar, se va a ir. Es evidente. Ahora, yo de verdad no entiendo esto, porque a Crispe solamente le están atribuyendo participación respecto de un caso, Procultura. Y su participación habría sido que él validó esta institución como receptora de recursos para un proyecto que venía del gobierno anterior. Claro. ¿No? Esa es como la participación concreta que se le atribuye a Crispe. Y él manda un documento con 6 páginas donde explica este punto. Ahora, habrá que preguntar quién lo redactó, si fue él o su abogado Luis Hermosilla. Sí, Luis Hermosilla, el mismo abogado de Sebastián Piñera y de Andrés Chadwick, entre otros. Bueno, mire, entonces uno dice, este señor, en vez de ir a declarar, contrata a Luis Hermosilla, manda un documento escrito, es sospechosa la cuestión, ¿o no? Es raro. ¿Y por qué él no quiere someterse a las preguntas de los miembros de la comisión? O sea, ¿cuál es el problema que él vaya en un contexto que una persona cercana al presidente? Entonces, también acá viene otro problema. ¿Usted cree que si el presidente Boric le dijera a Crispe, ya, partiste y declara, él no iría a declarar? O sea, esto también salpica directamente al presidente. Bueno, yo creo que es tanta la resistencia, por un motivo que no logro entender y que va en contra del discurso del presidente, de que iba a aportar todos los antecedentes y que iba a ayudar para esclarecer esto, es tanta la resistencia que debe haber algo enorme, o si no es pura torpeza y tontera, que finalmente yo creo que va a preferir renunciar antes de ir a declarar, lo que es una vergüenza, porque no solamente efectivamente debiese ir por su responsabilidad en el ámbito político, sino también porque él fue diputado y en lo mínimo debe ser leal con las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara a la cual alguna vez perteneció. ¿Puedo hacer una pregunta? Paulín, por supuesto, adelante. Sí, es la pregunta que surge es, ¿quién está pagando a Hermosilla? ¿Lo está pagando él o lo está pagando el Estado? Si lo contrató... La verdad no sé. Yo entiendo que él llega a directamente a Luis Hermosilla, bueno, porque Luis Hermosilla tiene pergamino suficiente, pero además porque él es muy amigo de uno de los hijos de Luis Hermosilla, entonces lo conoce en términos personales, ¿cierto? Está muy bien conectado. Yo estoy en un proceso penal. Pero no sé si... ¿Quién está pagando la cuenta? Buena pregunta. Yo estoy en un proceso... Honorem. Porque si lo paga el Estado, más encima... Puede ser, funcionario puede ser. Público. Está pagando el Estado, sí. A pesar de que eres entonces, honorario del Estado. Yo estuve en un proceso penal donde nos querellamos contra autoridades del gobierno anterior y la defensa penal la asumió en virtud de Mercado Público, un estudio jurídico en particular. Y se pagaron con recursos públicos una defensa penal en el contexto de una querella que habíamos presentado. Pero es que depende, porque si uno se querella en contra de un funcionario público en relación a los actos que cometió en ejercicio de esa atribución, y es un empleado público, ¿no? Es un jefe de servicio, ahí tiene lógica. Pero fíjense, o sea, pretenden de que este señor, porque está a honorario, no está obligado a declarar, pero sí el Estado estaría obligado a pagarle su defensa. No lo sabemos, sí, pero yo creo que, mira, hasta el descaro tiene un límite. Sí, no, salvo en la comisión de ISAPRES técnica, que ahí no hay límite. Pero esa es otra cosa. La pregunta de Paulín me encantó, porque va a quedar guardada en la sección. Bueno, siempre se puede pagar. A reportear. Siempre se puede pagar, siempre se puede pagar con gastos reservados de la presidencia y no nos enteramos nunca. Sería. Bueno, está en la sección del equipo a reportear. Vamos a averiguar de dónde sale la platita para pagarle a Luis Hermosilla, si es que está cobrando, si lo está haciendo a honor, no tenemos idea. Cambio de noticias completamente. Tenemos titular, mire. 3 delegaciones abandonaron la Villa Panamericana por filtraciones de agua. Todo esto en el contexto de Santiago 2023, los Juegos Panamericanos. Dios. Brasil, Argentina y Estados Unidos se fueron del recinto de Cerrillos. Llevamos años preparando los Juegos Panamericanos, hemos dado como bombo en fiesta, hemos tenido no sé cuántos directores ejecutivos. Y cuando viene la fiesta, que empieza ahora en cosa de días, filtración de agua y 3 delegaciones se van. Paulín Cantor, usted fue ministra del deporte. Explíqueme esto, ¿cómo se puede dar una cosa como esta? Ay, yo creo que lo primero y hoy día lo más importante como país es que acá estemos todos unidos, hagamos que esto resulte, que tengamos unos buenos juegos. Yo creo que no es el minuto, ¿cierto?, de las críticas, de los palos.
de pegarle al otro, creo que hoy día se movieron rápido en términos de que esas delegaciones rápidamente se fueron a un hotel, que puedan volver. Y esto evidentemente tiene que ver con los plazos en que se entregan todas las instalaciones. Todos sabemos que existe una marcha blanca en una casa, en un edificio, en un recinto deportivo, en un estadio, porque las construcciones tienen problemas, no todo resulta a la primera. Entonces tú necesitas esos periodos de marcha blanca. Acá no los tuvimos y por lo tanto yo creo que vamos a estar expuestos a que nos pasen este tipo de cosas, y lo importante es que se puedan rápidamente abordar, resolver, y yo creo que después sí viene una reflexión importante respecto de el legado, de la utilización de los recursos, pero creo que esa es una conversación que la tenemos que tener en diciembre, en enero, cuando venga todo lo que es la rendición de cuenta. Sí. Hoy día tenemos que hacer que Chile se pueda lucir, que nos sentamos orgullosos y sobre todo que los deportistas de verdad sientan ese apoyo de competir en su propio país. Yo lo entiendo en ese espíritu, ¿cierto? Como país, de recibir a visitantes, a miles de visitantes, deportistas y turistas, con orgullo, con las mejores condiciones. Pero yo creo que el primer deporte que se jugó en estos Juegos fue la posta. La posta de un gobierno a otro, ¿cierto? Del gobierno del presidente Piñera, que puso la primera piedra en la Villa Olímpica, a este gobierno que va a tener que estrenar estos Juegos Panamericanos. Perdón, la Villa Panamericana. Los, no son Juegos Olímpicos, son Juegos Panamericanos. Y en la primera cambio, filtración de agua, se quedan sin agua, se tienen que ir para otro lado. Entonces, claro, yo entiendo el espíritu, pero quedamos mal de entradita. Y la verdad es que entiendo que va a ser bastante rápida la solución. Hay un problema con la constructora de LP en el lote B, según señaló justamente el Servicio de Vivienda y Urbanización, el Servio, y que había unas filtraciones de agua, las que están siendo subsanadas. Se han dispuesto cuadrillas en terreno con más de 120 especialistas, 120 maestros trabajando para encontrar la gotera, la filtración, número que se incrementó durante tarde del fin de semana, el día sábado, y se esperaba ya tener la cosa solucionada lo antes posible. Claro, usted hoy ya no está en el gobierno, pero cuando uno está ahí y vienen los deportistas y ya está por empezar, ¿esta es la forma de presentarse? ¿Estas cosas trascienden o estas cosas finalmente quedan en la anécdota, en la interna del país que lo organiza? Yo te diría que es una mezcla. Hay cosas que evidentemente trascienden y se comentan, pero al final, durante los Juegos, eso pasa como algo muy, muy simple, muy minoritario. Los deportistas están preocupados de sus logros, de los resultados. Los dirigentes y los organizadores están preocupados de que la cosa fluya, de que funcione. Si yo te diría acá que lo que da más pena, habiendo estado tal vez desde el principio, es que nosotros hicimos muchos aprendizajes de Lima, de todo lo que le pasó a Lima, los Panamericanos de Lima el 2019. Y una de las cosas más importantes que nos dijeron es que la corporación no se politice, que sea lo más transversal, técnica, con todo tipo, digamos, de profesionales que puedan aportar. Y esto con el tiempo se fue politizando, entraron distintas personas más vinculadas a temas políticos, ideológicos, para ocupar esos cargos. Que necesariamente... Tres directores ejecutivos de los Panamericanos. Sí, o cuatro, sí. Ahora, Gonzalo Fuenzalía, ¿qué le parece esta filtración? ¿Es normal? ¿Le baja el perfil o lo considera grave? Oye, mientras el cuerpo tenga alma hay que tener esperanza, ¿no? Y yo felicito a la Paulín porque que fue una gran ministra del deporte. El espíritu que tiene, yo creo que paremos la cultura nacional del chaquetillo y la crítica constante, y acá es verdad, o sea, somos dueños de casa, siempre estas cosas pueden pasar, sobre todo en un lugar que no se ha habitado, y tenemos que dar una buena recepción a todos los que vienen y que todo funcione, siempre dentro de lo posible, porque siempre van a haber errores, siempre hay contingencias, pero finalmente somos sede, o sea, yo espero que por lo mismo el 18 de octubre no vemos un espectáculo, obviamente, que enturbie a los deportistas que no tienen nada que ver en esto y que finalmente hagamos un buen Panamericano. Después, yo vi al presidente, a la vocera, que alegaban que como Chile lo hayan sacado para el Mundial. Para el Mundial, sí. Imagínate que si no somos capaces de hacerlo bien para un Panamericano que nos espera para el Mundial. Entonces, vamos menos discurso y más cosas concretas. Acá van a haber errores mientras no se haga cargo
una fundación de arreglar las filtraciones, estamos bien. Para que no tengan que llamar a Crispy para que explique, o a Jackson, o, ya, o a la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile. Pero yo creo que acá tenemos que unirnos justamente, como dice la ponía, la felicito, esa actitud de que finalmente da lo mismo. Si, o sea, no da lo mismo, pero van a haber errores y van a haber contingencias, pero tengamos siempre que aquí, claro, en nuestra casa, tenemos que recibir a los deportistas y tenemos bien que hacer un Panamericano de lujo, porque bien se hace en Chile, y Chile no es el mejor país, bien, claramente, de América. Mirá, estadista aquí en la oposición. ¿Qué dice Rodrigo Reti? ¿Concuerda, no? Ojalá Gonzalo pueda ser electo de nuevo en el Parlamento y que Polín, no, por favor, y que Polín también esté presente. No, o sea, le desees mal, por favor. Ojalá Reti se vaya al segundo piso en vez de Crispy. No le desees mal. Hablando no, muy yo propongo a Reti en el segundo piso como jefe asesor. Perdón, que te vamos a hacer campaña. Gonzalo, gracias. ¿Te verías en el segundo piso, Rodrigo? No, a mí me quedan muchas horas, hombre, todavía para aprender de política. Sería un cargo que... Pero Reti, queda un horario, no te preocupes. No, 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 no tenéis ningún drama. No tenéis ningún drama. Pero permítame, permítame valorar y reconocer la posición de Polín y de Gonzalo. En otro programa, esto habría sido, no, que Boric, que va bien. Y ellos construyen en el error y tratan de llegar a un consenso común y decir, ¿sabéis qué? Hay algo más importante que la trinchera política. Y ojalá los políticos en Chile tuvieran las características de Polín y Gonzalo, porque sin duda sería un mejor país. Mira, en otro tiempo habría sido Don Boris, en China, Don Boris, haga algo. Ah, venga, arreglar la cuestión. Oye, no te quepa duda, no, que en programas de otros canales va a ocurrir lo anterior. Este es un programa de con altura, mira. Pero déjame, en honor Gonzalo, también a este discurso que nos ha emocionado a mí y a la Polín. Ponemos música de reconciliación. No, decir también que yo lo mismo digo respecto a la actitud que tienen con la obligación de Crispy de ir a declarar, porque podría perfectamente, como buen abogado, haber defendido lo indefendible, decir si bien es cierto, no es menos cierto, ya está. Claro. Pero fue bastante claro en decir, mire, esto es impresentable, tiene que ir. Y eso, sí, yo creo que es el espíritu que tenemos que tener acá. Sí, sí, me gusta. Daza, el rey de las filtraciones. En la casa, ninguna filtración. Cuando se han roto cosas y sale y se corta el agua. ¿Cómo ves esto? Me parece bien este signo de unión. Yo soy independiente, así que estoy fuera de todo eso, pero bueno. ¿Es un chascarro menor esto? No, pero está bien. A ver, llamen un gaffi y te arreglen el tema, sigamos adelante y ojalá que salga fantástico. Listo. ¿Qué más vamos a decir? Que bienvenidos al tiempo musical. Muy bien, con los Smashing Pumpkins iniciamos el tiempo musical de este día lunes. Bien, música energética, Tonko, siempre arriba los días lunes. Gonzalo Fuenzalía, ¿qué canción nos ha traído esta noche y por qué? Fortunate Son, es una canción de Creedence. Pasa que hoy, un día como hoy, 17 de octubre, se separó el grupo Creedence, que un grupo... Sí, me trajo otra efeméride. No, esto es una efeméride. Ah, ya. No, hoy día... China. Espero que se refríe el traductor de Xi Jinping. Vamos a un corte, regresamos de inmediato, no se vayan. Estamos de regreso, señores y señores, para rematar el programa del día de hoy. Llegamos al final, se acabó. Final del tango, tan. Pero nos despedimos sin antes 10 segundos de total libertad y disposición para cada uno de nosotros hoy día. Gonzalo Fuenzalía, 10 segundos, desde ahora ya. Oye, mucho éxito en estos Panamericanos. Cooperemos todo para que todo salga bien y aunque haya filtraciones, hayan algunos desperfectos, lo más importante es recibir a todos los extranjeros y que vean en Chile como quieren al extranjero y es bien recibido. Espectacular. Muchas gracias, Gonzalo. Mi querida Polín Cantor, un gusto conocerla. Gracias por venir. 10 segundos para ustedes de ahora ya. También que tengamos unos tremendos Panamericanos, que nos sintamos orgullosos de La Roja, invitar a todos los chilenos a ir a ver deporte, que practiquen también deporte y que tengamos también un buen término del proceso constitucional. Perfecto. Muy bien. Rodrigo Reti, 10 segundos desde ahora ya. Señor Crispy, un humilde consejo desde este servidor. Vaya, asista, dé la cara, porque necesitamos legitimar el sistema y a través de esa acción que usted no quiere ir, no lo está haciendo. Y con tiempo de sobra, Rodrigo Redick. Muy bien, muchísimas gracias. Y don Mauricio Daza, 10 segundos desde ahora. Bueno, ya. En el mismo sentido, Miguel Crispy, mire, súper sencillo. O renuncie o vaya a declarar. De otra forma, usted le está haciendo un enorme daño, no solamente a la probidad pública, sino sobre todo a el presidente Boric. Perfecto. Mis 10 segundos finales, desde ahora, ya. Al señor Lefián, al profesor Juvenal, al profe Calderón, a la hermana Aurora, gente que marcó mi vida, no solo porque me enseñaron en una sala de clase, sino por su ejemplo de vida. Feliz día a esos profes y a todos los profes. ¡Ya! Gracias, Gonzalo. Gracias, Polín. Gracias, Rodrigo. Gracias, Mauricio.
está la deuda de Gonzalo Fuenzalida de que los incumbentes toquen en vivo acá en el programa. ¿Cuándo vienen? No, eso tiene otro valor ya. Yo puedo tocar batería. Yo puedo tocar batería. Anita María, tenemos que negociar por los incumbentes, por favor. Hablen con el manager. No, mira, en todo caso, si ocurre eso, hablen va a ser con el capítulo especial de Halloween que vamos a organizar acá. En el intertanto, los tiempos violentos siguen y los esperamos acá mañana. La envidia no es buena, mata el alma y la envenena. Retic, ¿tú tienes banda para tocar? Yo toco batería. ¿Toca batería? Puedo complementar ahí a Gonzalo. Yo solo canto en la ducha. La Polín canta en la ducha. Nos dice, bueno, siempre se puede, Gonzalo. Y Daza es crítico musical. No, yo siempre. Sabe de todo. Ya, hasta mañana. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima edición. Chao.